Regresaba a la casa de su abuela, sin embargo nunca llegó con vida. Su cuerpo fue encontrado en un canal de regadío en el distrito de Huancán, muy cerca al puente Chanchas. Estamos pidiendo apoyo, por favor. Familia pobre, no tiene ni casa, vive en casa alquilada nomás. Yo le he dado un refugio, ahí vivía. Entonces justo su hijo se ha quedado en una casa vieja a vivir. Y él como estaba solo nomás, y entonces le dije yo, aquí ya pues, tráele a tu hijo también. Le dice, no quería el muchacho. Entonces andaba así, ya de repente ayer se puso a tomar con los amigos. Él no se toma, no tomaba. Entonces ahí es lo que ha venido mareadito. Ahí le habían, y le habían encontrado en la pista, dice, durmiendo, dice. Ahí dice, le han recogido, ha venido a medianoche. El Juan Gaspar Lara, de 21 años, habría intentado llegar al domicilio de su abuela cruzando esta pendiente. Sin embargo, por su estado de ebriedad, resbalaría y caería por más de 5 metros, golpeándose parte de la cabeza, lo cual habría ocasionado su deceso. Entonces con su mamá conversó ahí, conversando con su mamá, no sé qué le habrá dicho, la verdad no he escuchado. Entonces ahí nomás ya salió, yo pensaba que estaba descansando. Y ahora y en la mañana me resulta que no había descansado, se había venido caminando y apareció muerto, joven, joven señoría. ¿Qué será, mamá? Ahorita no tiene ni siquiera nicho, no tiene cajón, absolutamente nada. Porque su mamá también anda así haciendo su dulcecito, su negocio. La verdad es familia pobre, no tiene nada para sus entierros, no tiene sus recursos, nada. Él trabajaba, era el ayudante de un carro, de ahí ha dejado de trabajar, en cualquier sitio se trabajaba, decía yo voy a trabajar, voy a ir a trabajar, así andaba él, así. Ahorita tiene, el muchacho ya tiene 21 años, 21 o 22 debe tener ya el muchacho. Así. Cerca a las 5 de la madrugada del 15 de noviembre, pobladores del lugar alertaron a la policía y serenos del hallazgo de un cadáver. Horas después, ante la llegada de sus familiares, se confirmó que el cuerpo pertenecía a Edward Gaspar, quien salió de la casa alquilada de su madre en dirección a la vivienda de su abuelita para descansar. Sin embargo, la tragedia lo alcanzaría en el trayecto. Como sufre de diabetes, hasta en el hospital, hasta para sacarle, nosotros hemos hecho pollada, hemos hecho truchada también para que sale del hospital también su mamá. Y así es familia pobre, por favor, si hay algún apoyo o alguien hay, mucho agradecimiento le daremos a toda la familia, a toda la gente que nos va a apoyarnos. La familia, que no cuenta con recursos económicos, pidió el apoyo de la población, debido a que hace algunos días atrás, la madre de la víctima fue dada de alta tras ser hospitalizada por diabetes, y lamentablemente no cuentan con el dinero para adquirir el cajón y comprar el nicho. Cualquier apoyo, comunicarse al 944-598833. 3.